Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a este vlog. Han pasado un chorro de cosas, por eso no... ¡Oh, qué precioso! ¿Quién me está agarrando la pancita? Santi. ¿Estás acariciando a tu hermana? Oye, oh, you're so nice. Me paro bien. Ok, párate bien. Me paré bien. Oigan, bienvenidos. Ay, chiquito, qué cariñoso eres. Oigan, pues bienvenidos a este vlog. Estoy aquí con Santi el día de hoy. Estamos, bueno, él está brincando en la cama. Le gusta brincar en la cama, ¿verdad, mi amor? Es una de sus actividades favoritas que hacemos. Está como que en la etapa que le gustan mucho las ballenas. Entonces se lanza así y él dice que es una ballena. Oigan, pues bueno, les quiero platicar. Cuidado, more. Cuidado. Les quiero platicar por qué no he subido vlogs. Antes de ponerle todos Mande, mi amor. Oh, come here with mommy. Antes de ponerle todos los clips que les he estado grabando, lo que pasa es que tuvimos una plaga de pulgas aquí en la casa. Yo sé que es muy asqueroso contar esto, pero pues este es el motivo por el cual hemos estado... Bueno, yo he estado súper ausente. Y en fin, no sabía cuál era la razón. Pensé en un principio que era arañas, que eran arañas, porque incluso Santi empezó con un piquete aquí y luego en uno en la pantorrilla. Me asusté mucho y dije, son arañas. ¿Te asustaste a las arañas? Sí, mi amor, me asusté porque pensé que eran arañas. Pero no eran arañas, ¿verdad? Eran pulgas. ¿Te asustaste de las pulgas, mom? Ay, sí, me asusté. Y son, me dan mucho asco. Son... ¡Oh, mendigas pulgas! ¿Te asustó las pulgas, mom? Sí, mi amor, me asustaron las pulgas. Y nos picaron, ¿verdad, hijo? En los piecitos, ¿verdad, mi amor? Y te picó una pulga aquí. Y me espantó la pulga, mom. Te espantó la pulga, ¿verdad? Mendiga pulga. Porque me espantó la pulga, mom. Sí, porque nos picaron, ¿verdad? En el pie. En este pie. Me lastimé aquí, me caí. Me lastimé la... En la cabecita me cojó Dad, mom. Te recogió Dad porque te caíste. Estabas brincando mucho aquí en la cama, ¿verdad? Y te caíste en el piso, ¿verdad? Y me dolió la cabecita, mom. Y te dolió la cabecita. Me pongo hielitos, mom, y Dad me los paré en el paño porque chipina que en el paño me los paré. Te resbalaste en el baño porque estabas echando vinagre, ¿verdad? Sí. Y te pegaste también en tu cabecita. Y te curamos, ¿verdad, hijo? Sí, mi amor. Bueno, aquí ya Santi les hizo un resumen de todo. Oigan, pues nada, estamos ahorita en el proceso de erradicar, eliminar todas las pulgas de nuestra casa porque tenemos alfombra. Mi amor. Y ha sido muy, muy cansado el proceso. Obviamente vinieron a fumigar aquí adentro, hicieron un tratamiento de pulgas. Tuvimos que lavar casi toda nuestra ropa del closet. Bueno, casi, porque tenemos dos. Cuidado, hijo. Tenemos dos niveles, uno arriba y uno abajo, entonces el de abajo tuvimos que quitar toda la ropa, en especial mi ropa. Y en el closet de Santi y de la bebé, también todavía tengo bolsas aquí en el piso, les voy a enseñar cómo estuve dividiendo las cosas en bolsas para lavar. Sigo lavando, aspiramos como dos veces al día, todos los días. Yo puse un chorro de remedios naturales antes de que vinieran a fumigar la casa por dentro y por fuera. Pues al parecer a nuestro perro le mordieron las pulgas o le pasaron las pulgas, no sé. Por lo regular, bueno, Lucky, para las que no lo conozcan, es mi perrito, bueno, no mío, de la familia, pero vive aquí dentro de la casa. Y yo me imagino que agarró las pulgas obviamente afuera porque él está en tratamiento antipulgas y todo, pero ya le tocaba. Entonces yo creo que en ese inter que ya le tocaba su otra dosis,
le picaron las pulgas, le mordieron o como sea que se diga. Y tenemos, de un lado tenemos gato, del otro lado tenemos perro, a dos casas tenemos dos perros, o sea, está lleno de mascotas aquí donde vivo. Entonces, siento que de alguna manera por aquí le agarró pues esa plaga de pulgas. Y obviamente como no lo checamos a tiempo, pues esas pulgas pusieron huevecitos y los huevecitos nacieron y todo un caos aquí en casa. Como les digo, Lucky está aquí en casa. Ahorita ya no, ahorita lo tengo aquí afuera en lo que se le erradican todas las pulgas y se le quitan, porque si no es un cuento de nunca acabar. En fin, él ya está en tratamiento, lo llevamos al veterinario, hicimos un chorro de cosas. Muchos gastos, oigan, muchos gastos que no teníamos contemplados. Entre fumigada, veterinario, aquí los veterinarios son muy caros. Su tratamiento, sus otras vacunas, bueno, eso es como de ley, siempre lo hacemos. Pero cosas que fuimos comprando extras para la casa y para limpiar y todo. Muchísima ropa en la lavadora. ¿Qué pasa, mi amor? Y bueno, etcétera. Esas cuestiones. Pero pues por eso no hemos estado aquí, no he estado aquí. Y en fin, ya estamos mejor. Estamos de 28 semanas o 29 semanas. ¡Ay, no me acuerdo! Una de esas dos. Pero aquí se los pongo en pantalla. Ya la bebé está creciendo mucho. Estamos muy panzones ya. Y Santi es muy cariñoso con su hermanita. ¿Verdad, Santi? Yes. ¡No, Santi! ¡Porque se ve tu dedo! ¡No! Te estoy cambiando. ¡No, Dani! Te estoy cambiando. ¿Quién es mi rainbow baby? Santi. No le cambies. Bueno, diles bye. Bye. Los dejamos con estos clips. Nuestro clip. Bye, bye. Bye, bye. Santi. ¡Uf! ¿Quién se hizo popociña? ¡Uf! ¡Ay, amor! Hermoso. ¿Estos? Oh, mo. ¿Los de Pluto? ¿Te quedan? Uy, ya le han de quedar bien chiquititos. Te quedan de Skinny Perini. ¡Santi! ¿Quién se hizo cacasiña? No. No, ¿nadie se hizo cacasiña? No. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog. Espero que estén muy bien el día de hoy. Aquí ando en el cuarto de Santi. Como pueden ver, está muy recogido. Pero bueno, this is the story of my life, porque casi todos los días lo recojo y por alguna razón Santi saca todos sus juguetes, todos sus peluches. La ropa la dejamos aquí en este mueble. Miren, vean. Aquí dejamos la ropa. Que alguna está limpia. Tiene sombrero, ¿te quieres peinar? Otra no sé si esté limpia o no, sus toallas. Y bueno, esto se vuelve un chiquero. Y al día siguiente vuelve a acomodar. Y pues nada, oigan. Aquí tenemos su camita. Luego les haré un tour. Un room tour de todo. Pero, por lo pronto, estamos poniendo. El papá le está poniendo a Santi bloqueador, ¿verdad, Santi? Quiero platicarles que esa playera es la favorita de Santiago. No sé por qué. Yo creo que le llama la atención las rayas o las estrellas, pero esa. ¿Por qué eres americano? Ay, es que esa se las hice, de hecho, para toda la familia del 4th of July del año pasado. Y pues de alguna forma la guardamos. Yo la guardé así como para días que, no sé, vayamos a bañar al perro. Cosas así como que no esté tan fashion la playera. Bien, 5 años. Y Sandy le encanta, oigan. Cuidado, hijo. ¿Estás bien? Y siempre le decimos, Sandy, ¿cuál playera quieres escoger? Y escoge esa. Pero por un lado siento bonito porque, bueno, yo le hice la playera, entonces. En el fondo aprecia, aprecia. ¿Te gusta? ¿Quieres gel en tu cabello? ¿Quieres que te peine, mom?
¿Te peina mom? Ok. A ver, ponle. Vamos a ponerte agua. Ok. Ahora vamos a ponerle este gel. Este campeoncillo. Hermoso. Ya casi no tienes gel, amor. Bueno, en nuestro baño tengo uno nuevo. Ay, qué guapo está este amor. Este blanquito. Es un modelo. Ay, qué guapetón está. Qué guapetón está mi muñequito. Sí, Diego, casi ya no tiene agua. Ya, con eso la rifas. No, que si no lo pega bien el gel. Medio chilango. Ya, hijo, ya. Como que lo le saqué la cosa y lo volví a poner ya. Ahí está. A ver, Santi, vamos a ponerte lo último que queda de gel de esta botella. Y ya para peinarte así bien guapísimo, ¿sale? Hermoso. Sorry. What are you doing? Te estoy peinando bien guapo, hijo. Ya tienes el cabello muy largo, hijo. ¿Eh? Te vamos a llevar el peluquero, chu. ¿Te va a cortar tu cabello, Daddy? Yes. Oye, pero qué guapo te ves. Mira nomás. ¿Quién es ese modelazo de niño? ¡Listo! Ya estás listo. A ver, ven a verte aquí en la cámara. ¿Cómo te ves? Muy guapo, ¿verdad? Guapísimo. ¿Te gusta mi vida? Hermoso. Santi se va a llevar su oso de peluche. ¿Te vas a llevar tu oso? Ok, muy bien. ¿Dónde está tu hermano Diego? ¿Tu hermano Diego? Ahí está. Ponte tus lentes, Santi. No, okay. Para el sol, mi amor. Okay. Oye, Santi, ¿dónde vamos a ir a comer? Wonton ramen. ¿Wonton ramen? Sí. ¿Qué vas a comer? ¿Una sopita? ¿Calientita o fría? Ok, ¿y cómo le haces? ¿Yummy, yummy? Fumata. ¡Ay, muy bien! ¿Le vas a dar sopita a tu osito? Sí. Ok. ¿De Diego? ¿El osito? ¿Al osito nada más? ¿A Diego no? Sí. ¿Y a Diego? ¿Y a Diego? Ok. Oigan, pues vamos a nuestro restaurante favorito de comida. ¿Qué es comida? ¿Japonesa? Japonesa. Que la verdad no salimos de ahí. Así que conocen de New Jersey. Nada más ese restaurante porque ahora vivimos ahí. Pero bueno, dentro de pronto ya iremos haciendo un poquito más variado. ¿Qué es? ¿Cómo se podría decir? ¿El menú? El menú. Aquí está nuestra sopa, que es la que más nos encanta de todas. Pedimos unos camarones con cosa de coco o crispy, no sé qué. La misma sopa para Manuel y para Diego. ¿Solo pediste fried rice? Ah, y el camarón va. Ok, bueno, pues buen provecho. Nos encanta esto, está delicioso. ¿Te gusta la sopita, Santi? Está yummy yummy. ¿Pues abrimos? A ver. Oigan, a ver, enfoca, Diego, enfoca. ¿Me ayudas? Está. Ya, a ponerle el aire. Que ¿el si no, calor? Uf. ¿Te ayuda tu hermano? Impresionante. Sí. Ahorita les. Pues voy a poner el aire para que no nos. Ahorita les digo en cuánto estamos, pero. Oh my god.
Oigan, comimos delicioso. Y lo que le sigue. Me quité la diadema porque no. Me gustan las diademas, pero solo un ratito. No puedo estar mucho tiempo con diademas. Y pues. Delish. Santiago se comió 5 camarones de los grandotes. Normalmente le encanta. A ver, aguanten. Ya. Normalmente le encanta comer sopita y sí comió, pero ahora le entró más a los camarones como fritos. 89. 89, ¿pueden creer eso? Eso en Fahrenheit, ¿cuánto es? Digo, en Celsius. 34. No sé. Pero está muy caliente. Lo que pasa es que aquí es húmedo. O sea, es el calor, pero se siente húmedo. Hay lugares donde se siente el calor, pero es seco. Entonces aquí sudas porque sudas. Sudas en tus rincones. 32, no le calculé tan mal. Oigan, pues nada, ahorita vamos a ir al TJ Maxx Home Goods para regresar unas cosas que compramos que no nos vamos a quedar. Así es que van a venir con nosotros. Bueno, pues no, amor. Aquí estamos en Home Goods y pues nada, estas sillas nos gustaron para la sala desde la otra vez y nos gustan porque una, se quitan estas fundas y es color gris, porque estaba pensando comprar blanco, pero con Santi la verdad no es una buena idea. Y aquí andamos todos. La realidad es que solo venimos a cambiar estas sábanas y pues nada, oigan, este también está padre. Solo que está medio cariñosa. $600. Y la verdad estamos buscando algo más económico que eso. Esta pintura está cool. Santiago, what are you doing? Wey, muchacho. Muchacho, mi amor. Bueno, les enseño la panza. A ver si se puede ver. Uy, casi. Ahí está. Con cuidado, hijo. Are you ready, Santi? No, not ready. Let's go. No ready? No, no. Vamos a la otra tienda. Ándale. Tenemos que ir a la otra tienda. Come on, let's go. Ya me senté. ¿Está a gusto? Hermoso, ya tiene bien largo el cabello. Háblale a tu hermano Diego. Santi, son iguales. Nos gustó esa mesa para la sala. Está padre. Sí, pero en la mesa no te puedes subir. Solo la puedes tocar. Tócala, nada más. Ok. Ve por tu hermano. El color va, está como un poquito amarillito. ¿A dónde vamos? Por tu cartita. La diferencia entre el hermano mayor y el hermano menor. Sí, vente, Santi. Vámonos, let's go. Bueno, ahora vamos a TJ Maxx. Este es Home Goods y vamos a caminar a TJ Maxx. Vente. Está un poquito retirado, pero nos hace falta caminar. Porque comimos mucho, ¿verdad, Santi? ¿Quién comió mucho? ¿Quién comió mucho, panzón? ¿Y esta pancita? ¿Eh? Háblale a Dad. Fuerte. ¡Bien! ¡Come on! Dile, ¡come on! Okay. Ven, córrele, ahora sí ve con Dad. Ven, con Dad. Ole. Vamos, Santi. Mira, Santi, este libro. Este que dice Daddy and Me. ¿Quieres ese libro? Yes. O este que dice I love my grandma.
¡Chin! El Santi se vuelve loco con todos los juguetes, no sabe ni cuál agarrar. Pero siempre me gusta venir y traerlo aquí para que agarre un juguete y se distraiga y me deje ver a mí. Un pío. ¿Un pío? ¿No es un unicorn? Vente para acá, Santi. Santi, ven. Oigan, ya salimos de TJ Maxx, como que de repente me siento que se me tapa el oído. En fin, salimos de TJ Maxx, vine a cambiar un... ¿Puedes bajarle a la música, hijo? Yeah. Thanks. Regresé en una playera que me había comprado, me había gustado mucho el color, era verde, pero no me gustó cómo se me veía. Y también regresé un ácido hialurónico con retinol, pero cuando estás embarazada no puedes ponerte retinol. Hasta lo que yo leí, no puedes, entonces dije, ok, lo regreso. Y ya mejor mañana me compro un ácido hialurónico sin retinol. Mañana voy a ir a Ulta. Ulta. Y pues nada. Santi está aquí conmigo. Compramos estas galletas que la verdad a Santi le gustaron, pero a Santi le gusta todo lo dulce, entonces tiene limón. A mí me gustan las de vainilla y estaba entre estas o las de chocolate, pero la otra vez compramos las de chocolate y dije voy a probar estas y no saben malas. Tú ya tienes la tuya, pero nos no saben tan buena. ¿Tiene mam, no? Mam tiene una. ¿Te gustan las galletitas? ¿Saben ricas? De limón. De limón. Uh-huh. Aquí tiene un limón, mira. Este es un limón de aquí. ¿Lo viste? Y pues nada, mi esposo se quedó en la tienda viendo no sé qué cosa. Me dijo... Ya tengo cremas porque de hecho en el Día del Padre le regalé varias cremas para el cuidado de la piel. Y como que está un poquito más ya metido en ese rollo cuidarse la piel. Porque oigan, también los hombres hay que cuidarse la piel, o nada más las mujeres. Y ese día que vine aquí a TJ Maxx había bastantes buenas marcas. Y ahorita andaba viendo él, pero no sé. Ya no sé, se quedó ahí viendo las cosas. Y pues nada, oigan, les voy a enseñar la pancita. Acá está baby girl descansando. Ya tengo bien largo el cabello, oigan. Ahora sí, súper, súper largo. Y me lo he querido pintar desde hace ya varios... Pues varias semanas atrás. Pero la chava que me lo pinta aquí en New Jersey... puso su nuevo... Mi amor, I'm talking. Estoy hablando. Más galletita. Ahorita te voy a dar más galletita. Termínate esa. Como les decía, la chava que me pinta el cabello aquí en Jersey, puso su salón, entonces... Pues nada, he tenido que ser un poco paciente con ella porque... Esa transición no fue como de la noche a la mañana que ya tenía disponibilidad. Y me gusta mucho cómo me deja el cabello. Entonces me voy a hacer... Ya verán después. Será surprise. Les puse en Instagram que si me lo aclaro o si me lo oscurezco. ¿Qué es agüita de mam? A ver, toma agüita de mam. Bueno, luego platico porque nomás no puedo. ¿Cómo dices? ¿Más galletita? No, ya no hay. Cachita. Ya no hay. Cachita. Ya no hay. Cachita. Ya no hay. Ya no hay. No, esa es la última. Última. Última, mamá.
Está, es la tienes ahí en la mano, última. Dale de comer a tu osito. Oh, qué cariñoso. Ñom, 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 ñom. No come un osito galletita. No, no come galletita. Oigan, pues nada, voy a ver si puedo platicar. Si me deja ahorita el Santi. En este chance, ya le di galletita, ya le di agua, ya. Tiene su osito. Tengo 18 semanas con 2 días. Sí, con 2 días. Y hoy está haciendo... ¡Ay, ahí viene Manuel! Ahí viene tu papá, Santi. Ya se me estaba haciendo mucho tiempo, pero supongo que así es como yo me tardo cuando me meto a estas tiendas. Hoy está haciendo mucho calor, ¿qué onda? Apenas está sintiendo ligeramente gusto. Miren, ahí viene. Ya se hizo sus compritas él. Amor, ábrele a Manuel. Amor, ¿hiciste tus compritas? Pues nada más una playera. A ver, enséñanos tu comprita. ¿Para ahora la bici? Yeah. Ah, está bien. A gusto. De manga larga para que no te quemes. Sí, según yo tenía una, pero creo que ya... ¿Ya no? Ya no.